Hola, ¿cómo estás? La historia de hoy tiene que ver con Verónica, una de las tantas emprendedoras que en el proceso de pandemia tuvo que buscarse la vida, reconvertirse. Ella hace productos de panificación, cosas muy ricas, ¿eh? Medialunas, pizzas, pisetas, alfajores. Así que vamos a meternos en este mundo de la panificación en el barrio Melipal. Aguante el Meli, papá. ¿Cómo te va? Soy Carlos Gamero. Esto es ¿Cómo se te ocurrió? Emprendedores de la Patagonia. Mira, en abril, probando cosas de cuarentena, empecé a hacer medialunas porque estábamos aburridos en casa y digo, bueno, voy a hacer algo. Me puse a hacer medialunas para comer nosotros y nos encantaron, me quedaron bien. Así que bueno, después todos me decían, ¿por qué no haces para vender? ¿Por qué no haces para vender? Así que bueno, hasta que me decidí, empecé a vender medialunas rellenas y simples, y bueno, y ahora le agregamos rosquitas, donas, prepisas, pisetas, alfajores. Así que bueno, y ahí fuimos sumando. Y ahora nuevo que hicimos, mira, hice ayer para probar el pan dulce. Pero nunca estudié ni nada. Eso lo aprendí a hacer medialunas porque estaba aburrida, nada más en cuarentena. Lo hago en casa y bueno, de a poco, como me iba bien, empecé a comprarme las cosas porque primero era todo a mano y era mucha cantidad. Así que bueno, empecé así. Y ahora no, ahora ya tengo un horno eléctrico, un horno grande a gas, que es grande, tiene para 18 moldes y es de pastelería. Y una amasadora. Entonces de a poco fuimos teniendo esa maquinaria, pero al principio era todo solo, a toda mano. Al principio se llamaba Medialunas Valentino, porque solamente hacía medialunas. Y bueno, un día mi sobrina me dice, te hago un Facebook, tía, para porque yo vendo desde el mío, o sea, no tenía uno aparte. Como era, o sea, no iba a crecer tanto, no lo hice con esa intención. Así que solamente le digo, bueno, haceme uno, porque aparte no soy mucho de andar con los celulares. Así que bueno, ella me hizo uno. Y después, bueno, me olvidé la contraseña, nunca entré, así que lo perdí. Y bueno, ahora me hice un Instagram que, bueno, pensamos con mi marido cómo le podíamos poner y él dice, bueno, le podemos poner de Delicias Melipal, porque quería cambiarle el nombre porque antes solamente eran medialunas. Entonces ahora como teníamos otras cosas, no me gustaba que se llamaba solo medialunas y ya que tenía que hacerme uno nuevo, bueno, lo cambié. Nosotros repartimos en moto generalmente, entonces los domingos, por ejemplo, lo tenemos que hacer en bicicleta. Y entonces es difícil andar en bici todo el día, porque aparte por ahí enviamos a todos lados, entonces tengo capaz que en el oeste, y también tengo en el centro, en el bajo, vamos por todos lados, entonces por ahí se complica un poco el tema de andar en bicicleta y el tema de los horarios también, y que no se pueda circular, eso sí, me jode un poco por el tema de las ventas. Estuvimos pensando en estos días, porque no salgo nunca de mi casa y salí en estos días al centro. Y bueno, por ahí estuve mirando, hay algunos locales. Y sí me gustaría a futuro, no te digo ni mañana ni pasado, porque aparte, como te digo, yo no lo había hecho con esa intención. Pero sí me gustaría ponerme un local que sea solamente por ahora venta al público, o sea, venta para llevar. Entonces, y poder tener un lugar más cómodo para la elaboración también, porque si bien mi casa es grande y tengo mis cosas en un lugar, no es lo mismo que tener un lugar específicamente para eso, entonces me gustaría ir por ese lado. Bueno, ahora incorporamos el pan dulce, que ese es nuevo, alfajores artesanales también de nueces, de coco, chocolate negro, chocolate blanco. Por ahora tenemos prepisas, pisetas. Y medialunas saladas también hacemos. La verdad que no me animaba, porque siempre me decían, no, pero hacerlas para vender, y yo no, porque no me animaba, porque aparte soy nueva en esto. Así que se animen que se puede. Se puede, aunque uno crea que no, que te digan que no, que lo intenten, que no perdemos nada con intentarlo. Me pueden ubicar por WhatsApp, que es 2995
070-553. Ese es mi número y por lo general me manejo por WhatsApp por una cuestión de que me tienen que enviar la ubicación y ya me queda guardado el mensaje y todo. Y después tenemos un Instagram nuevo que se llama Delicias Melipal Oc, que ahí también me pueden seguir. Así como Vero, vos también podés contarnos tu historia. Sumate a nuestro exclusivo canal de YouTube de Esa Cosa TV y también a los contenidos de agendaeconómica.com.ar.